Entre las asistentes del Festival de las Artes, Cultura y Gastronomía estaban las participantes del certamen Reinas de Nicaragua, quienes visitaron cada uno de los stands que participaron y aprovecharon de las distintas delicias culinarias. Estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando al máximo porque estoy conociendo nuevas culturas, estoy probando nueva gastronomía, quedé encantadísima de las empanaditas de Colombia, también me encantó el helado que estaba comiendo de Bolivia, o sea, es increíble porque a través de estos intercambios culturales es que podemos conocer nuevas culturas, podemos conocer nuevos estilos de vida de las personas y tenemos una nueva visión. Para los participantes de este evento, sobrepasó sus expectativas, ya que todos los stands estuvieron llenos y los asistentes probaron de la gastronomía de todos los países. Vemos cómo el nicaragüense le encanta tanto la gastronomía como la cultura colombiana, pero en realidad el ambiente es genial, pues hay demasiada gente en todos los stands, pero en este stand de Colombia tenemos variedad de productos que les va a encantar. Hay una explosión de sabores increíble. Sacan, ¿verdad? Es un estilo de lasaña que es a base de estofado de carne, berenjena y todo lo que es romero, todas esas hierbas. Los giros, que son como burritos, ¿verdad? Con carne de res, lechuga, papitas, pico de gallo, cebolla morada. Este es el de pollo, lo que es las ensaladas. A mí me gustó, es que yo estoy como la segunda vez acá, en esta feria. A mí me gusta porque yo creo que es muy bueno. ¿Qué comida has probado? Yo no probé, solo probé un helado, pero voy a probar mucha comida, creo. Los asistentes también bailaron y disfrutaron de artistas nacionales que se presentaron en este importante festival. Tania Sirias, TV Noticias.